Amigas y amigos, de nuevo nos juntamos para un nuevo corto teológico después de la interrupción de una semana anterior por un problema familiar de la muerte accidentada de un nieto mío, joven de 25 años. La muerte se hizo sentir de cerca, ¿eh? Bien, justamente con eso correspondía hoy, hacia el final del credo en que estamos, ¿no?, hablar de la resurrección de los muertos, la fe en la resurrección de los muertos y la comunión de los santos. Esos dos aspectos querría desarrollar un poquito hoy, ¿eh? En primer lugar, la resurrección de los muertos. En las tradiciones semíticas, ¿ya?, no hay una antropología dual, de compuesto de alma y cuerpo, ser humano, como lo tienen las tradiciones budistas, la tradición platónica, ¿no?, de que el cuerpo es como un envase de un alma inmortal que se encarna en esa alma o se reencarna o pena cuando se muere y queda sin el envase que le corresponde como su cárcel, diría Platón. Y la muerte es la separación de esa alma que va a fundirse en el mundo de las ideas o en el Mahatman hindú, ¿ya? En el mundo semita, en cambio, el ser humano es una unidad. No es un compuesto de alma y cuerpo, sino que es un cuerpo animado o un espíritu encarnado, ¿ya? Es la formulación del credo, no sale nunca la inmortalidad del alma en el credo cristiano, sino que, y en la tradición judía previa tampoco, solo hay el alma separada del cuerpo a partir de la entrada de los textos griegos en el Antiguo Testamento, los textos finales, ¿no?, por influencia griega, pero no viene de la tradición semítica, ¿no? Entonces, en el mundo semita, la muerte es el fin de la persona, el fin de la persona. Su carne, su cuerpo, al terminar y corromperse, deja de existir la persona, no sobrevive nada. Eso marcaba la tradición semítica a preguntarse cuándo empieza esa corrupción total, digamos. Si al tercer día, como en la tradición del credo, al tercer día resucitó, o al séptimo día, como en Mesopotamia, o en el antiguo Egipto, que momificaban primero a los faraones para asegurar su supervivencia y que no se corrompía el cuerpo, porque si no dejaba de existir, no podía ser inmortal. Y a partir del segundo milenio, entonces empieza a democratizarse eso, empieza a momificarse a toda la gente, dándole esperanza de que su muerte no sea la última palabra, porque la corrupción era el final, ¿ya? En el Antiguo Testamento, la esperanza en Dios y en su justicia, Dios es justo, llevaba a postular que al justo le iba bien en esta vida, y se aburría de existir, porque con la muerte terminaba todo. Entonces al justo se le hacía justicia, alargando su vida, vivían 300 años, que le fuera bien, que tuviera buena salud. Es al injusto a quien le iba mal, ¿no? Esa es la hipótesis que había ahí. Hay textos ya, sin embargo, en el Antiguo Testamento, durante el exilio babilónico de los judíos, cuando había el riesgo, digamos, de esa extinción del pueblo en el exilio, surge el profeta Ezequiel con ese texto del capítulo 37, leo, dice: la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo dije: Señor, Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel, os infundiré Espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé. Un texto ya de esperanza de revivir los huesos. Eso, la fórmula de la resurrección de la carne, ya, que es una formulación del credo
tal como sale en el símbolo apostólico, resurrección de la carne. En cambio, el símbolo constantinopolitano dirá resurrección de los muertos, ¿ya? Que equivale a lo mismo. Ezequiel, resurrección de la carne, de los huesos secos que son animados y resucitan, la esperanza que está ahí. Eso seguirá también en forma, en el Antiguo Testamento, en forma muy excepcional, hasta el libro de Job, en que aparece también en ese libro un texto insinuado de esa esperanza, en el debate en que Job desmiente que la justicia de Dios garantice que a los justos le va bien en esta vida. Él argumenta que hay muchos justos que les va pésimo, como el mismo Job, y hay injustos a quienes les va muy bien y terminan todos emparentados, todos parejos en el cementerio, sin distinción entre justos e injustos, ¿no? Ese es el problema que plantea el libro de Job. Y de ese debate, Job plantea este texto notable, que es una insinuación de esa esperanza de que no puede ser la muerte la última palabra. Dice el capítulo 19, versículo 25, «Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo lo veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Con mi propia carne veré a Dios». Resurrección de la carne, de nuevo, ¿no? Eso se mantendrá incluso en la tradición bíblica de influencia griega, el último libro del Antiguo Testamento, el texto de la sabiduría, capítulo 1, versículo 11 al 15, dirá: «No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes», con la muerte que es el fin de todo. «Él, Dios, todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del Hades sobre la tierra, porque la justicia es inmortal». Dios es justo, la justicia es inmortal. La última palabra no puede ser la injusticia de que de lo mismo haber sido justo que injusto. Y es la intuición, los justos tienen que sobrevivir. No puede ser que haya dado lo mismo ser justo que injusto, ¿no? Que haya dado lo mismo lo que haya decidido yo en mi vida, porque de todas maneras todo habrá sido por nada si la muerte es el final de todo, ¿ya? Es el gran tema que aparece en los textos del Antiguo Testamento, ¿no? En el contexto de Jesús, los fariseos creían en la resurrección de los justos, en cambio los saduceos no. Y ahí está el famoso texto en que un grupo saduceo le pone la trampa a Jesús, diciéndole: si hay resurrección de los justos, ¿qué pasará con aquel justo o aquella viuda, mejor, que había tenido 7 maridos y se van muriendo todos, la viuda se va casando, al final, ¿de quién será mujer en la resurrección de los justos? ¿O es que hay poligamia en el otro mundo? Lo plantean irónicamente los saduceos para ridiculizar esa esperanza de resurrección de los justos. Y Jesús contesta en un doble sentido ahí. Les dice: estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice la ley, ¿no?, en la Torá: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí argumento: por lo tanto, yo soy el Dios de Abraham, o sea, Abraham, Isaac y Jacob viven, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Han muerto, pero viven. O sea, están resucitados, obviamente implica ese tema. Y el otro tema es sobre el cómo. ¿Cómo será? Es la forma pajarona, diríamos aquí en Chile, de proyectar el cómo, mundanizándolo, del cómo nadie sabe nada, y por eso él dice: el cómo serán como ángeles en el cielo. Emite una analogía, serán como son los ángeles, nadie sabe tampoco. Entonces la analogía: serán como ángeles en el cielo. Seré yo
Pero ¿y cómo es un cuerpo sin ocupar espacio-tiempo, el acto eterno? Solo Dios lo sabe. No tenemos ninguna experiencia. El credo es el qué, no el cómo. El cómo siempre es antropomórfico. Siempre es una analogía sacada del mundo, ¿no? Es lo que dirá San Pablo en un texto en 1 Corintios 15, cuando, hablando de la resurrección, la esperanza de la resurrección, responde a alguien que le pregunta: ¿y cómo será? ¿Cómo seré yo? Ahí le interesa, ¿cómo será? ¿Seré yo cuando resucite? ¿Ya? Dice así Pablo, versículo 15 del capítulo 15, versículo 35. Pero alguien dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y Pablo dice: necio, afrón, le dice, tonto, ya, por preguntar eso. Lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Y va siguiendo, así, y aplica: así también, en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción y resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural o psicofísico, soma psychikon, dice el griego, y resucita un cuerpo espiritual, un soma neumaticon. Si alguien pregunta: ¿y cómo es un cuerpo espiritual? No lo preguntes porque te dirá necio, del cómo nadie sabe nada. Solo es afirmar que no será mi alma la que sobrevive. Yo no soy mi alma, tampoco soy mi cadáver. Mi cadáver ya no soy yo. Resucitaré yo, por tanto seré yo en cuerpo y alma. Ahora, ¿cómo seré yo sin ocupar espacio-tiempo? No mi alma, sino mi cuerpo animado, mi espíritu encarnado. Eso es el yo humano en la tradición semítica, ¿no? Por tanto, del cómo nadie sabe nada, el credo es el qué, la esperanza de que, y que eso sobrepasará toda imaginación, toda analogía que podamos emitir al respecto, ¿no? Ahora, el fundamento de esa esperanza, de que yo en cuanto yo no dejara de ser yo, y que el tú no deja de ser tú, el fundamento es que Dios es, y que Dios es lo que es. Cuando decimos Dios es amor extrovertido en sí mismo, es relación, por eso hay mundo, para que surjan tus, que se integren en el eterno relación divina, en la eterna relación divina, ser hechos hijos en el Hijo, ser tú, ser el tú eterno divino, esa relación, porque Dios es amor, por eso tenemos la esperanza de la resurrección. Porque Dios es amor, no será nunca la última palabra el tú que desaparece, ¿ya? La esperanza de la resurrección es que Dios es amor, no dejará que el tú a quien ama deje de ser tú con respecto a su yo divino. Ese amor resucitará, no tolerará que desaparezca en la nada. Hay un texto de un filósofo, Hildebrandt, un texto sobre la muerte, ¿no? El texto, y dice en un momento determinado lo siguiente: quien nunca en su vida ha amado, quien nunca ha regalado totalmente su corazón a otra persona, nada sabe del horror abismal de la muerte que se abre ante nosotros con la muerte del ser querido. Porque es la muerte del ser querido, no puede ser la última palabra. El amor de Dios no lo tolera. Resucitará a aquel a quien quiere. ¿Ya? Me recuerda esto un texto analógico, pero de profunda teología, que es el texto de Juan, el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, la reviviscencia de Lázaro, ese amigo de Jesús, ¿no? Todo ese texto en que Jesús va, le dicen que ha muerto Lázaro, Jesús dice: no ha muerto, duerme. Y llega a la casa y hay un diálogo con las hermanas de Lázaro, con Marta, que le dice: si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no habría muerto. El texto dice que ahí Jesús lloró, viendo aquello, lloró. O sea, asumió la pena, digamos, de ese apego en el mundo que nos conlleva el estar con los demás, la relación con los demás. Nos apena el separarnos, ¿ya? Y Jesús lloró. Y después apela
¿O no creéis que yo soy la resurrección? Y viene todo el tema culminando en forma analógica ya, que la muerte del ser querido por Dios no puede ser la última palabra. La resurrección se funda en que Dios es amor y que el ser humano es el amado de Dios. Todo ser humano es amado de Dios. Ninguno puede quedar fuera como última palabra. Todos tienen que resucitar. Porque el tú es intolerable que el tú deje de ser tú. ¿Ya? Ese tema es importante. Se funda la esperanza en que Dios es amor. ¿Ya? Esa presencia, digamos, del amor en la tradición de la cristología se expresa con esa identificación que hace el Evangelio, sobre todo de Juan, también, sobre todo de Juan, la identificación de Jesús con Dios mismo. Dios, que en la tradición judía, esa realidad trascendente que llamamos Dios, ese fundamento de los entes que es el ser divino, trascendente, lo identifica o lo dice con la primera persona del verbo ser, ¿no? Yo soy. Hayá, el verbo ser, con el pronombre de primera persona. Yo soy o yo seré. Se traduce indistintamente por presente o por futuro. Dios es el yo soy. ¿Ya? ¿Por qué hay entes? ¿Por qué existe el mundo de los entes? Porque yo soy. Porque el ser funda los entes. De la nada no podría salir nada. ¿Ya? Y ese yo soy es identificado con el amor. Porque yo soy, siempre serán los existentes. Nunca me arrepentiré de los que han surgido a la existencia debido a que yo soy y soy amor relacional. Ese es el fundamento. Entonces, hay un texto bien notable, el capítulo 8 de Juan, en que, aludiendo Jesús a la crucifixión, el Evangelio de Juan ya lo relata teológicamente, dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre en la cruz, ¿no?, entonces sabréis que yo soy. Que Dios, ese absoluto, es solidario en el mal donde más duele, el crucificado. Donde hay crucificados, ahí, y sobre todo ahí, no puede dejar de estar el yo soy. Porque la justicia es inmortal, diga el libro de la sabiduría. Dios no puede dejar que la víctima acabe en la nada. Garantiza que el yo soy garantiza la supervivencia, la resurrección. Y en el capítulo 12, vuelve a retomarlo, 12 del versículo 32, si no recuerdo mal, de Juan, dirá, retoma el tema y dirá: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ya, como quien dice, seré solidario con todas las víctimas cuando yo sea la víctima, porque se identifica a Dios con la solidaridad con las víctimas. Es lo que el Evangelio de Lucas hará con esa expresión en que pone a Jesús diciéndole a otra víctima que está a su lado, un ladrón crucificado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Tu muerte no será la última palabra. Es la esperanza de la resurrección de la víctima. ¿Ya? La injusticia no puede ser la última palabra. Y la víctima siempre es víctima de injusticia. Aunque sean... Bien, ese tema nos lleva al segundo aspecto que quería decir, lo que llamamos en el credo, el símbolo apostólico, ¿no? Creo en la comunión de los santos. ¿Qué es eso? En primer lugar, los santos no son, el concepto de santidad, no son los que se han portado muy bien, ¿no? No, no son las obras ni la ética la que garantiza supervivencia, ¿ya? Eso ya está claro desde el libro de Job y con Jesús. El justo, el santo, murió crucificado. De manera que es falso eso de que al justo le va bien en esta vida. Depende de otras cosas eso. Lo que sí hay la garantía de que te vaya bien o te vaya mal, sobre todo si te va mal, injustamente, confía que Dios está contigo. Yo estoy ahí. Yo soy el que estoy ahí. Por tanto, los santos son... Solo Dios es santo, solo Dios es bueno, que dirá... textos del Evangelio, ¿no? Cuando le preguntan sobre el maestro bueno y Jesús corrige, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, es decir, la bondad o la santidad se identifica solo con Dios, Dios es santo. Ahora, por tanto,
todos aquellos que son integrados a la realidad propia de Dios, que reciben el don gratuito de acceder a lo que Dios es, participan de su santidad, son santos. La santidad es un don gratuito, no es un logro de la ética humana que genera puritanos. No son más santos porque se portan bien. Son santos porque son objeto del amor gratuito de Dios, ¿no? Por eso Jesús llegará a decir, frente al puritanismo, mira, las prostitutas les pasan delante del reino de Dios, son más santas, ¿ya? Ese tema, la santidad se funda en que lo fundamental es recibido gratuitamente. Somos santificados por la presencia del Dios que nos santifica gratuitamente, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, en esa línea, la resurrección de los santos, o la comunión de los santos, es la superación de la competencia. El mundo espacio-temporal funciona por competencia, en intentar ser yo a costa de los demás, y vale más el que más se impone a costa de los demás, lo cual genera criterios de injusticia, de los que se imponen a costa de los demás, produciendo víctimas. No, no, la comunión de los santos es la superación del criterio de la competencia. La santidad es superar el criterio de la competencia, no es poner agua bendita a quien triunfa en la competencia. No, eso es usar a Dios por vanidad. Eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad tiene que ver con descubrir que lo fundamental es recibido gratuitamente, y por tanto la resurrección es superando el criterio cómo funciona el mundo espacio-temporal de competencia, acceder al acto eterno divino, a lo que Dios es en su acto eterno, que es solo amor de comunión, en que nadie compite con nadie. Toda competencia queda superada por la comunión, común unión. Y eso, cuando uno lo imagina antropomórficamente o con analogías, uno puede imaginar que la muerte implica de alguna forma acceder al acto eterno divino transtemporal. Así como Dios está en todas partes, porque no es espacio-tiempo, precisamente, porque es la presencia eterna en todo espacio-tiempo como presencia eterna, no como otro espacio-tiempo. No, no, no hay antes y después en Dios. Dios es un acto eterno, y en ese acto eterno somos asumidos en la muerte, al ser resucitados, accedemos a ese único acto eterno. Se supera toda diferencia. Todos somos uno en el único acto eterno divino. Y por tanto, todos somos uno accediendo en ese único acto eterno a todo el proceso espacio-temporal. Y por tanto, entrando en comunión con todo lo que ha sido la historia general y la historia de cada uno, el antes y después, en ese único acto eterno. Nos hacemos contemporáneos con toda la historia y con toda la realidad espacio-temporal, finita o infinita, en Dios, en el acto eterno de Dios. Eso es la común unión de los santos, ¿no? La superación del criterio espacio-temporal de competencia por la común unión. Eso da para reflexiones más profundas, pero dejémoslo aquí. Hoy, el próximo día, nos quedaría solo justamente profundizar en ese aspecto, como termina el credo de Constantinopla, y espero la vida eterna. O la otra variante, la que tiene propiamente el símbolo apostólico, dice la vida eterna, en cambio Constantinopla dice la vida del mundo futuro. Veamos el próximo día qué podemos reflexionar sobre el concepto de vida eterna o de vida del mundo futuro. ¿Ya? Nos veremos. Que estén muy bien.